Hola, hola comunidad y criptoentusiastas, sean bienvenidos una vez más a una nueva entrega de NotiDash. Mi nombre es Saraí Estrada y antes de empezar permíteme pedirte que por favor te suscribas a nuestro canal y enciendas la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Habiendo dicho eso, el día de hoy hablaremos de Dash y Local Cryptos harán un tour educativo por universidades de Venezuela. Hablaremos sobre nuestro podcast CryptoQué, en donde mi compañero Fabio habla sobre el pool de minería nacional. Y también hablaremos sobre Venezuela contará con una bolsa de valores descentralizada basada en tokens y contratos digitales. Habiendo hecho el breve resumen de la semana, empecemos. En primer lugar, tenemos que gracias a una alianza entre Dash y Local Cryptos van a celebrar su primer tour en las universidades de Venezuela. Este tour se llamará Crypto Campus Tour Venezuela y se llevará a cabo en el mes de octubre como motivo de celebración, ya que recordemos que Dash recientemente ha sido integrada a la plataforma de Local Cryptos, lo que significa que los usuarios van a poder transar esta criptomoneda dentro de dicho exchange. De primera mano, este Crypto Campus Tour va a estar presente de manera virtual y en 4 de las universidades más importantes del país. Las universidades que están confirmadas son la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Yacambú de Barquisimeto y la Universidad de Oriente de Nueva Esparta. Ernesto Contreras, quien es parte del Dash Core Group, especialmente él es el encargado de los asuntos en Latinoamérica, estableció que aún están buscando la cuarta universidad para que sea parte de este Crypto Campus Tour. Además, también mencionó que es una manera o que el motivo de este Crypto Campus Tour es una manera de concientización a los jóvenes sobre el área laboral y sobre el futuro de las criptomonedas que indudablemente va a ser parte de nuestras vidas. También se estableció que van a entregar premios y becas para cursos de minería digital. Así que si quieres leer esto, te voy a dejar la nota completa en la descripción del video. En lo personal, me parece una excelente oportunidad para los estudiantes aquí en Venezuela sobre conocer y entender del mundo cripto en el país. Y quitando de lado el Crypto Campus Tour, también es una excelente noticia para nosotros los venezolanos el poder tener una nueva plataforma para transar nuestros Dash. Así que si no tienes una cuenta en Local Crypto, aprovecha, créatela, verifica tu identidad y aprovecha esta bondad de poder transar tus Dash en esta plataforma. Y este es momento por una breve pausa para recordarte que si tienes alguna duda, inconveniente, etcétera, estás en el sitio correcto, ya que nosotros somos Dash Help Support Center, el primer centro de soporte de una criptomoneda a nivel mundial. Así que si tienes una duda con respecto a Dash, puedes contactarnos por básicamente cualquier canal de comunicación. Estamos en Discord, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, etcétera. Así que no dejes de contactarnos. Recuerda que en Dash Help Support Center nuestra misión es su satisfacción. También tenemos que en nuestro podcast CryptoQué, mi compañero Fabio habló del pool de minería nacional. Recordemos que recientemente el Estado venezolano mencionó la creación de este pool de minería, en la cual, para estar al día con la legalidad aquí en Venezuela sobre criptoactivos, aquellas personas que posean equipos mineros deben registrarse en este pool de minería, lo que podría entenderse que de cierto modo es de uso obligatorio. Asimismo, las personas que estén transando dentro de este pool de minería nacional deben desconectarse de otros servidores. También, mediante una providencia, mencionaron que aquellas personas que posean equipos mineros y no estén registrados en el pool de minería nacional van a ser sancionados. Así que si quieres saber un poco más sobre de qué va este pool de minería y en qué consiste, no te pierdas nuestro podcast CryptoQué. Te estaremos esperando. Y por último, tenemos que Venezuela contará con una bolsa de valores descentralizada basada en tokens y contratos digitales.
La Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela va a estar en un periodo de prueba por 90 días en el cual se va a decidir si se extiende esa concesión o si se quita por completo. Esta nueva Bolsa de Valores Descentralizada salió a través de la Gaceta Oficial 6578 el pasado 29 de septiembre. También el Estado venezolano estableció que se van a poder transar derivados sobre divisas, materias primas, construcción, acciones y bonos. Se va a poder transar desde cualquier parte del mundo y sin restricciones. No obstante, a pesar de que ya hay un reglamento, según la página oficial, no hay del todo claro o no está del todo específico. Así que tenemos que esperar un poco más de tiempo para saber de qué va esto, cuáles son las implicaciones. Otro dato curioso que me gustaría mencionar, que está también en la nota de prensa, es que esta bolsa descentralizada de valores va a trabajar con dos tokens como ERC-223 y ERC-721, que son respectivamente tokens que están en la blockchain de Ethereum. So, tenemos que ver un poco más de qué trata eso. Sin duda es algo nuevo para nosotros y hay que considerarlo, así que si deseas que hablemos un poco más de este tema y lo andemos en nuestro próximo podcast, por favor coméntanoslo aquí abajito. Y bien, básicamente esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden que pueden unirse a nuestro canal de Telegram, @-pisochatpisovenezuela. Por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Recuerda también que en Dash Health Support Center nuestra misión es su satisfacción y que estamos disponibles en cualquier canal de comunicación que ustedes deseen. Estaremos dejando los canales de comunicación disponibles aquí abajo en la descripción del video. Nos vemos hasta la próxima.